Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, tu canal Crochet con Yamilet. Y acá estamos con otro nuevo tutorial. Y en este video vamos a estar tejiendo lo que es un hermoso bolso bandolera en forma de Hello Kitty. Así es que para tejer esa hermosa carterita voy a estar utilizando aguja 5.5 milímetros, aguja número 5. Y voy a estar usando dos colores de hilo, pero vamos a empezar con este color blanco. Vamos a estar trabajando con doble hilera y este hilo es el número 4. Así es que vamos a empezar. Bien, vamos a empezar. Les recomiendo que tomen nota, que vayan ahí apuntando en un cuaderno cada puntada, cada cadena, cada aumento que vamos a ir tejiendo. Ahorita vamos a empezar tejiendo lo que es la cabeza y las mismas puntadas que vamos a estar utilizando, los mismos aumentos, vamos también a utilizar para tejer lo que es el cuerpecito de la muñequita. Bien, voy a empezar tejiendo lo que son 11 cadenas. Acá llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, ahora nos vamos a regresar acá en el primer punto, en la primera cadena que tenemos allí. Vamos a meter nuestra aguja y vamos a tejer un punto bajo. Nuevamente punto bajo, punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo punto bajo hasta llegar a la última cadena. Vean, acá ya llegué a mi última cadena, ya tejí mi punto bajo. Ahora me voy a regresar tejiendo nuevamente los 10 puntos bajos y ahí mismo donde tejí mi último punto bajo voy a meter mi aguja y voy a tejer otro punto bajo. O sea que vamos a estar tejiendo dos puntos bajos en la última cadena. Ahora nos vamos a regresar tejiendo punto bajo. Hasta llegar acá. Acá ya terminé mi vuelta. En total vamos a tener 20 puntos bajos. En el primer punto bajo, ahí vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos con una cadena. Y ahora acá vamos a tejer nuestro primer aumento, donde cerramos con punto deslizado, metemos nuestra aguja y ahí vamos a tejer nuestro primer aumento, que vamos a estar tejiendo dos puntos bajos en el mismo espacio. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Aquí vamos a ir tejiendo nuestros 8 puntos bajos. Acá ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora vamos a tejer dos aumentos en estos dos puntos bajos que tenemos ahí. Vamos a meter nuestra aguja. Acá ya hemos tejido nuestro primer aumento, vamos a tejer nuestro segundo aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo espacio. Bien, ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Acá ya tejí mis 8 puntos bajos y vamos a terminar con un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo espacio y vamos a cerrar con punto raso o punto deslizado, ya sea como usted le llame. Y en esta vuelta número 2 vamos a tener 24 puntos bajos.
Ahora bien, vamos a subir con una cadena. Vamos ahí mismo donde cerramos con punto raso, vamos a tejer nuestro primer punto bajo. En el siguiente vamos a tejer un aumento, dos puntos bajos en el mismo espacio. Ok, ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Acá ya tejí mis 9 puntos bajos. Ahora vamos a tejer un aumento. Aumento es, son 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora en la siguiente vamos a tejer un punto bajo. Y en la siguiente vamos a tejer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora vamos a continuar tejiendo los 9 puntos bajos. Acá ya tejí mis 9 puntos bajos y voy a terminar con un aumento. Voy a cerrar con punto raso. Y bien, en esta vuelta número 3 vamos a tener 28 puntos bajos. Otra vez acá donde cerré con punto deslizado voy a tejer un punto bajo. En la siguiente voy a tejer un aumento. Acá estamos tejiendo nuestro aumento. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. Acá ya finalicé, ya tejí mis 11 puntos bajos. Ahora en el siguiente espacio voy a tejer un aumento. En el siguiente espacio un punto bajo. Y en el siguiente espacio un aumento. Y ahora voy a continuar tejiendo nuevamente los 11 puntos bajos. Acá ya tejí mis 11 puntos bajos y voy a terminar con un aumento. Cerramos con punto raso. Subimos con una cadena. Y en esta vuelta número 4 vamos a tener 32 puntos bajos. Ok, donde cerré con punto raso, ahí mismo voy a tejer mi primer punto bajo. En el siguiente espacio voy a tejer un aumento. Ahí está nuestro primer aumento. Ahora voy a tejer 13 puntos bajos. Acá ya tejí mis 13 puntos bajos. Ahora vamos a tejer un aumento. Vamos a tejer un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y ahora bien, vamos a continuar tejiendo nuestros 13 puntos bajos. Acá ya tejí mis 13 puntos bajos y vamos a terminar con un aumento. Vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto bajo. Vamos a subir con una cadena. Y en esta vuelta número 5 vamos a tener 36 puntos bajos. Ahora bien, vamos a tejer nuestra última vuelta de aumentos, que es la número 6. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente, un aumento. Nuevamente, 5 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente espacio un aumento, y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda esta vuelta número 6. 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos y un aumento. Bien, vean, acá ya voy finalizando y voy a terminar con un aumento. Cerramos con punto raso. Y en esta vuelta número 6 vamos a tener 42 puntos bajos. Y bien, así nos ha quedado. Y esta misma medida de los 6 vueltas de aumento vamos a tejer para lo que es el cuerpo del muñequito, de la muñequita. Así es que vamos a tejer, acá hemos tejido 6 vueltas. Después de estas 6 vueltas vamos a tejer 8 vueltas más. Así es que vamos a ir tejiendo punto bajo tras punto bajo, ya no vamos a tejer aumentos. Vamos a ir tejiendo los 42 puntos bajos. Como les digo, vamos a tejer 8 vueltas más. Así es que ahorita regreso. Vean, acá ya tejí y así nos ha quedado. Ahora acá voy a tejer mi último punto bajo y voy a cambiar de color de hilo. Cerramos acá con punto deslizado. Vamos a apretar acá un poquito. Subo con una cadena y vamos a ir tejiendo lo que son puntos bajos. Vean, así vamos a ir tejiendo punto bajo. Vamos a llegar acá, voy a poner mi marcador porque acá vamos a estar poniendo lo que es el cierre a nuestra carterita. Bien, vean, vamos a dejar acá de espacio, son 14 puntos bajos o 14 cadenas, como usted quiera llamarle. Y ahora vamos a tejer punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, y así vamos a ir tejiendo punto deslizado hasta llegar acá a la número 14. Acá ya tejí mis 14 puntos deslizados o puntos rasos y aquí voy a tejer mi último punto bajo y voy a cerrar con punto raso. Subo con una cadena. Ahora vamos a ir tejiendo punto bajo. Bien, vamos a ir tejiendo punto bajo hasta llegar acá. Bien, vean, este hilo lo vamos a cortar porque ya no lo vamos a necesitar. Luego lo vamos a estar escondiendo. Ahora acá vamos a tejer los 14 puntos deslizados que tejimos acá. Vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a tejer acá, vamos a ver aquí. Vamos a tejer nuestro punto bajo y cerramos con punto deslizado. Vean, para que nos quede así. Y es acá donde vamos a estar colocando lo que es el cierre. Ahora vamos a ir tejiendo nuevamente punto bajo por toda la vuelta. En cada cadena vamos a ir tejiendo un punto bajo, ¿ok? Así es que ahorita regreso. Bien, vean, así nos ha quedado. Ahí está ya. Vamos a cortar un largo pedazo de hilo
porque vamos a coserlo con la otra parte. Así lo voy a dejar. Prefiero que me sobre y no que me falte. Ok. Vamos con la otra parte. Bien, bien, acá tenemos ya la parte del cuerpecito de la muñequita. Y acá tengo las medidas. Después que tejimos las, aquí están las 6 vueltas que tejimos de aumento. Recuerden que empezamos acá, que les dije que tomaran nota. Después de las 6 vueltas tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 vueltas más. Y acá están, donde tengo acá el marcador, la aguja para acá son las 6 vueltas de aumento. Así es que acá vamos a continuar. Vamos a ir tejiendo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, ¿dónde está? Vamos a tejer 13 puntos bajos hasta donde tengo acá mi marcador. Y bien, vean, le quiero tejer acá este pequeño adornito a la carterita. Voy a cambiar acá de color de hilo. Vamos a retirar el marcador. Y ahí vamos a tejer. Vamos a tirar este hilo para atrás. Un punto bajo. Vean. Vamos a hacerlo nuevamente. Tenemos que cambiar de color de hilo al cerrar. Vean. Y ya nos queda así. Ahí está. Ahora vamos a continuar tejiendo punto bajo hasta llegar al final. Bien, acá llegué. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. Bien, acá ya voy finalizando. Aquí voy a tejer mi punto bajo número 12 y voy a cambiar de hilo. Ahora acá voy a tejer 3 puntos bajos con el hilo amarillo. Llevamos 1, 2, y acá voy a cambiar de hilo. Ahí están los 3 puntos bajos con el hilo amarillo. Ahora voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta terminar. Bien, ahora acá vamos a tejer lo que son 11 puntos bajos. Acá ya terminé y vamos a cambiar el color de hilo. Y ahora vamos a tejer lo que son 5 puntos bajos con el hilo amarillo. Acá tejemos nuestro último punto bajo. Y cambiamos de hilo. Y vamos a continuar tejiendo. Vean. Nuestros puntos bajos y cortamos el hilo. Bueno, llegar acá cerramos con punto deslizado. Y cortamos el hilo. Bien, ahora vamos a tejer lo que es la patita. Hacer acá un pequeño nudito y ahora vamos a tejer lo que son 5 cadenas. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera cadena vamos a tejer un punto bajo, punto bajo en la segunda, punto bajo en la tercera y punto bajo en la última cadena.
Ahora nos vamos a regresar tejiendo punto bajo. Vamos a tejer un punto bajo ahí mismo. Ahora vamos a tejer los tres puntos bajos. Acá ya terminé. Vamos a tener 8 puntos bajos y vamos a cerrar con punto raso. Vamos a subir con una cadena. Y ahora aquí mismo vamos a tejer un aumento. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. Y acá vamos a tejer 2 aumentos. 2 puntos bajos en cada cadena. 1 y 2. Ahí está mi primer aumento. Vamos con el segundo. Estoy trabajando con aguja número 5. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y vamos a terminar con un aumento. Ya terminé mi segunda vuelta y vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a ir, voy a tejer 3 vueltas más con los mismos 12 puntos bajos. Ya no vamos a tejer aumento, vamos a tejer 3 vueltas más. Bien, acá ya finalicé, corté esto de largo de hilo para coserlo, lo que es a la carterita, se nos ha quedado. Ahora vamos a tejer lo que es la manito. Bien, vamos a tejer lo que es la mano. Vamos a hacer acá un aro mágico. Y dentro de ese aro vamos a tejer 5 puntos bajos. Bien, acá ya tejí mis 5 puntos bajos. Vamos a cerrar con punto raso. Subo con una cadena y ahora lo que vamos a tejer van a ser los 5 aumentos. Vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos sobre cada punto bajo. En total vamos a tener 10 puntos bajos. Acá ya finalicé la segunda vuelta. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más con los mismos 10 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo, que en total van a ser 10 puntos bajos. Ok, bien, acá voy a cambiar de color de hilo. Ya tejí, en total tengo 4 vueltas, contando las 2 vueltas de aumento con las que empezamos. Ahora acá voy a cerrar con punto deslizado. Vean que cuando se teje con doble hilo, creo que queda un poquito apretado cuando se teje el primer punto bajo. Pero ahí está ya. Ahora voy a tejer punto bajo sobre cada punto bajo. Y este hilo lo vamos a ir escondiendo. Vean, este blanco lo vamos a cortar porque ya no lo vamos a necesitar. Voy a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo con el hilo amarillo. Vean, acá ya finalicé esta vuelta. Ya cerré con punto raso. Subo con una cadena y voy a tejer 2 vueltas más con los 10 puntos y voy a terminar con una disminución. Vean, así nos va quedando lo que es el brazo. Y ahora vamos a tejer lo que es la última vuelta de disminución. Vamos a tejer un punto bajo y en la siguiente una disminución.
vean, en la siguiente un punto bajo y en la siguiente disminución. En la siguiente punto bajo, en la siguiente una disminución, y tejemos acá nuestro último punto bajo. Vamos a ver. Y cortamos el hilo. Dejemos acá un siempre para a la hora de coserlo. Y bien, ahora vamos a tejer lo que es la oreja. Vamos con la oreja. Dentro de nuestro aro vamos a estar tejiendo lo que son 6 puntos bajos. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Acá ya finalicé, ya cerré con punto raso. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, en la siguiente vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora 2 puntos bajos. Ese hilo lo voy agarrando porque lo voy escondiendo. Y vamos a tejer un aumento. Bien, acá ya finalicé y vamos a tener 8 puntos bajos. Ya subí con una cadena, ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y en la siguiente un aumento. Y así vamos a continuar hasta terminar toda esta vuelta. Aquí ya terminé esta vuelta y en total vamos a tener 10 puntos bajos. Ahora en esta próxima vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y así vamos a ir por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y vamos a terminar con 15 puntos bajos. Bien, acá ya finalicé. Acá tengo mis 15 puntos bajos, cierro con punto deslizado y ya no más vamos a tejer aumento. Ahora voy a tejer 2 vueltas más con los mismos 15 puntos bajos. Voy a tejer 2 vueltas más. Bien, vean, acá ya tenemos las orejitas, las manitos y las patitas. Ok, en cuanto a los ojos, simplemente hice el aro mágico y tejí 7 puntos bajos, solamente eso. Así es que ahí está. Los ojos los tejí con una aguja 3.75 milímetros, así que ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar pegando los ojos y haciendo lo que es la barbita y la naricita. Bien, vean, acá yo ya he avanzado, ya le pegué los ojitos y le hice lo que es la barbita, ahí está, y le di 3 vueltas acá para que quedara así su naricita con doble hilo. Acá ya le hice, ya le coloqué las orejitas y le voy a pegar lo que es esta hermosa chonguita. Si ustedes gustan tejer una flor o lo que sea, ahí se los dejo a su gusto. Ya vean, así nos ha quedado. Todavía falta que esconder este hilo. Y ahorita vamos a hacer, vamos a unir lo que son las 2 partes. Y pues vean, para pegar lo que es acá la chonguita y los ojos, utilicé el glue. Si ustedes no lo tienen a mano, simplemente tienen que dejar
Vean, así. Un pedacito de hilo largo para nomás coserlo. Así es que ahí está. Y bien, vean, después que hayamos terminado acá de hacer todos los ojitos y la barbita y la naricita, vean, así nos ha quedado bien bonito. Vamos a empezar a coserlo acá. Hay que ver que nos quede. Vamos a ver acá. Aquí vamos a empezar y vamos a ir cosiéndolo, pegando las dos partes. Ok, así es que ahorita regreso cuando ya lo haya terminado de coser. Bien, ven, acá ya hemos finalizado, ya unimos las dos partes y ahora lo que nos resta es pegarle las manitos y las patitas y hacer el asa. Vean, esta cartera está midiendo de largo 30 centímetros y de ancho 17 centímetros. Así es que voy a continuar cosiendo acá. Le vamos a pegar las manitos. Vean que nos quede así. Y las patitas las vamos a estar pegando acá también. Así es que ahorita regreso. Bien, vean, así nos ha quedado ya. Ya le colocamos las manitos y las patitas. Y así nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar acá el asa. Acá ya la tejí. Simplemente hice 5 cadenas y luego me regresé tejiendo lo que son 4 puntos bajos. Y así continué tejiendo punto bajo, 4 puntos bajos sobre cada vuelta tras vuelta. Y acá está. Y acá nomás le vamos a estar colocando lo que es el cierre. Bien, vean, así nos ha quedado ya esta hermosa carterita. Vean acá este otro lado. El cierre se lo vamos a estar colocando acá. Y vean, así ha quedado. Y bien, es así como he finalizado con este video. Y vean, así de hermoso nos ha quedado. Como les digo, de largo mide 30 centímetros y de ancho 17 centímetros. Y es así como he finalizado con este video. Espero le gusten, regálenme un like. Es gratis, compartan mis videos. Y si aún no se han suscrito a mi canal, también haciéndole la invitación para que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones.